millones de bolívares para poder cubrir el incremento de sueldo del 1 de mayo y el ticket de alimentación tanto de marzo como del mes de mayo. Nosotros hicimos un esfuerzo en la alcaldía del municipio de Ibarra con recursos propios para aumentar el salario mínimo del mes de marzo, del 1 de marzo, pero ya no tenemos recursos para poder honrar el compromiso del 1 de marzo con ticket de alimentación y el 1 de mayo, tanto el aumento salarial como el incremento nuevo del ticket de alimentación. Todas las alcaldías, absolutamente todas, tanto las del partido de gobierno como las de la Unidad Democrática, todas las alcaldías no hemos recibido ni medio